y te abro el camino. Tú sabes que si yo te apoyo, muy difícil en este partido tengas un frente que te pueda vencer. Pero en el 2024 tú tienes que cambiarme de candidata vicepresidencial. Raquel Peña tiene que ser la vicepresidenta que en los últimos 20, 25 años más ha sonado y más influencia ha tenido en la vida política de nuestro país. Porque recordemos el caso de Jaime David Fernández Mirabal en el primer gobierno de Leonel Fernández. El presidente le cortó las alas. Luego vino Hipólito Mejía 2000-2004 y teníamos a una Milagros Ortiz Bosch enfocada en su Ministerio de Educación. Y luego Leonel Fernández con Rafael Alburquerque, dígame usted. Y luego teníamos a Danilo Medina con Margarita Cedeño y sus obras sociales. Pero esta última, aunque sonó mucho, no lo hizo en el aspecto de poder que sí ha resonado Raquel Peña. Y tiene que ver con el empresariado de Santiago. Ese grupo económico que hoy día está comiendo, está guisando, tiene la pámpara prendida por encima del grupo Vicini, por encima de los Bonetti, por encima de los mismos Corripios, que han tenido que, digamos, conformarse con un segundo plano y hacer negocios con ellos, pero siempre teniendo en un primer lugar a ese emporio económico de Santiago, en donde tenemos nombres célebres como Manuel Estrella. Ahora bien, hay algo que dijo Hipólito Mejía hace unos días, ¿no?, que afectó los intereses de David Collado y la familia Vicini, pero que también afectó los intereses de Raquel Peña y le ha traído incertidumbre a Raquelita, sobre todo después de lo que ocurrió con Roberto Fulcar, en donde, en última instancia, hay que decir que el ministro de Educación, luego de salírsele debajo de la patana a Raquel con el tema del inicio o no de las clases presenciales, ese boche que le dio Luis Abinader a Raquelita delante de los ministros, la razón por la cual ustedes la vieron a ella es que cuando salió de esa última reunión, salió con un lenguaje corporal de una persona abatida y derrotada y no tuvo ánimo ni siquiera para decirle nada a la prensa. De eso hace ya unas semanas. Pero ahora ocurre que Hipólito ha dicho que él apoyaría una reelección de Luis Abinader a un punto tal que incluso apoyaría que se cambien los estatutos del PRM para hacer que eso sea posible. Y usted se preguntará, ¿pero cómo afecta eso a Raquel Peña? El hecho de que Hipólito diga que él apoya a Luis cuando ha de ser todo lo contrario. Te voy a explicar en tan solo un segundo cómo eso afecta a los intereses de Raquel Peña luego de esta exhortación. www.automóvilesrd es la manera más cómoda en la cual tú puedes adquirir tu primer carro o cambiar el que ya tienes. Desde la comodidad de tu hogar puedes, comparar precios, comparar modelos y hacer un levantamiento de toda la información que tú necesitas para tomar tu mejor decisión. www.automóvilesrd.com. Entra ahora mismo porque el vehículo que tú necesitas o quieres es muy probable que esté allí esperando por ti. ¿Cómo afecta el hecho de que Hipólito Mejía diga que él apoya la reelección de Luis Abinader a Raquel Peña, cuando a simple vista es todo lo contrario, porque le garantiza a Raquel que seguiría 4 años más en ese cargo? Señores, muy simple. ¿Sobre qué base Hipólito Mejía, como hombre de poder, se ve, digamos, estimulado, se ve con el mejor de los ánimos en apoyar a un Luis Abinader? Señores, una cosa es que Hipólito renuncie a volver a ser candidato presidencial, aunque no se sorprenda usted si en el 24 lo ve con el llegó papá. Eso es una cosa.
y otra es, digamos, las apetencias de permanencia en el juego de poder, que en este caso se dan a través de su hija, Carolina Mejía. Y aquí tenemos dos escenarios posibles. O Hipólito Mejía apoya a Luis Abinader para que en el 2028 Luis apoye sí o sí a su hija a ser la candidata presidencial de ese partido, frente quizás a una Farideh Raful, quizás frente a un Roberto Fulcar u otros candidatos. O al mismo tiempo, y aquí es donde se afectan los intereses de Raquel Peña, en esa misma dirección Hipólito Mejía le dice o le pide, no sé, a Luis Abinader: te apoyo y te abro el camino. Tú sabes que si yo te apoyo, muy difícil en este partido tengas un frente que te pueda vencer, pero en el 2024 tú tienes que cambiarme de candidata vicepresidencial. En el 2024 yo quiero que la candidata a vicepresidente sea mi hija Carolina Mejía. Y en esa misma línea, en el 2028, ya Carolina, al menos en la mente de Hipólito Mejía o en sus cálculos, estaría en una mejor posición para aspirar a ser la candidata presidencial del PRM. Y es ahí en donde, en el momento mismo que Hipólito Mejía dijo que él apoyaría a Luis Abinader, se le apagó el agua y la luz a Raquel Peña. Porque ella, aunque empresaria metida a la política, se conoce el juego del poder. Y ella, al igual que yo y al igual que tú, si no eres ingenuo, sabes muy bien que ese apoyo de Hipólito Mejía no vino de gratis y que Carolina Mejía está bailando ahí. Una de dos: o como la candidata presidencial en el 28, o en esa misma línea, la vicepresidenta de Luis en el 2024, con lo cual le estaría allanando el camino para que sea entonces la candidata presidencial del PRM en el 2028. En este último caso es en el cual se afectan directamente los intereses de Raquel Peña, que con este acuerdo de Hipólito Mejía y Luis, el cual no está claro hasta que llegue el 24. Oigan bien lo que he dicho, siendo honesto, no está claro el acuerdo hasta que llegue el 24. Pero cuando usted vea a una Carolina Mejía de candidata vicepresidencial, ya usted sabe cuál fue el acuerdo. O cuando usted vea a un Luis Abinader apoyando en el 28 a Carolina Mejía como candidata presidencial, ya usted sabe cuál fue el acuerdo. Es decir, una de dos: o vicepresidenta en el 24, que es lo que veo más posible, porque eso a su vez le garantiza a Hipólito Mejía que el pacto en el 28 se podría cumplir. Y es ahí donde Raquel Peña ve peligrar su permanencia en el poder de cara al año 2024, hasta el 28, obviamente, ¿no? Esos próximos 4 años. Es por eso que esas declaraciones de Hipólito Mejía le han caído muy, pero muy mal a la actual vicepresidenta Raquel Peña. Porque ella entiende con toda la razón del mundo que la candidata vicepresidencial para esas elecciones podría ser Carolina Mejía, como parte de ese acuerdo de apoyo de Hipólito a Luis Abinader. Impolíticamente Correcto se mantiene con tu apoyo cada vez que nos prestas atención, cada vez que una persona se suscribe y activa la campanita, hace que esta plataforma crezca. Nuestra próxima meta es llegar a los 200,000 suscriptores, así que si tú no lo has hecho, por favor, hazlo ahora, activa la campanita y propaga estos contenidos. Gracias de antemano, como también tengo que agradecer el apoyo de www.controlandoelegido.com con la diáspora, que nos sigue a través de esta plataforma con Eddie Olivo a la cabeza. También en todo el este de República Dominicana a través de Romana TV a las 4 de la tarde de lunes a viernes salen los contenidos de Impolíticamente Correcto. Pero también en la web www.tvhispanic.com, un catálogo de contenido donde están diversos productores dominicanos, ¿no?
a los cuales tú puedes acceder cada vez que tecleas www.tvhispanic.com. Y nosotros también estamos en la web con las noticias en www.impolíticamentecorrecto.com. Noticias locales, noticias internacionales. Y por cierto, no olvides que tenemos nuestra plataforma internacional Terradar 3.0. Terradar 3.0, analizamos el resto del mundo a través de la misma. Te esperamos también por allí. Hay un debate actualmente que creo que usted no debe sustraerse del mismo. Fernando Abreu de Única Vía RD ha planteado unas posiciones con las cuales yo no estoy, bueno, muy de acuerdo, y de hecho ya creo como que es necesario una entrevista entre ambos hablando sobre esto. Y es básicamente el apoyo del gobierno a la economía para que el asunto se dinamice y se salga más pronto de esta crisis. Yo he dicho que apoyo eso siempre y cuando ese, digamos, ese estímulo del gobierno no venga acompañado de restricciones a la libertad. Es decir, vamos a intervenir aquí, pero necesitamos que se mantenga el toque de quiebra, queremos que tú sigas usando mascarilla, bla, bla, bla. No quiero sobre esa base de estímulos que se nos impida o que se siga alargando ese tiempo en el cual nosotros pues volvamos a la vida normal. Ahora bien, siempre que hay crisis económicas, históricamente hablando, el gobierno ha intervenido para estimular la economía. A eso le llaman, digamos, el paradigma keynesiano. Pero en verdad, eso no lo inventó John Maynard Keynes, ya un poco antes que él. Y de hecho, se ha dicho que Keynes lo tomó de un economista alemán de nombre Helmut Schaft, que fue el artífice de la recuperación de la economía alemana después de la Primera Guerra Mundial. Fue, digamos, un burócrata en los tiempos del Tercer Reich, y fue bajo su directriz que la economía alemana volvió a recuperarse a un nivel tal que le permitió o le dio el lujo de entrar en una gran Segunda Guerra. O sea, puso un ejemplo puntual, aparte de lo que plantea Keynes y aparte de lo que hizo Franklin Delano Roosevelt con su New Deal, tanto en Estados Unidos como el Plan Marshall en Europa para la recuperación del viejo continente. Pero son ejemplos, porque luego de, incluso en nuestro país, el mismo Leonel Fernández es un abanderado de este tipo de acciones. Así que no veo mal que el gobierno se manifieste. Ahora, lo que sí tenemos que examinar es cómo lo está haciendo. Porque si es en base a préstamos, y ahí tenemos que ser más críticos, porque ¿en qué se van a invertir esos préstamos? Punto número uno. Y punto número dos, ¿cuál es, digamos, el compromiso que se asume de cara a nuestro presupuesto? Es decir, ¿a qué nivel más nos endeudamos? Porque es evidente que en la medida que sube ese compromiso de pago, pues el Estado como tal tiene las manos atadas para invertir dinero en otras cosas. Ahora bien, lo que no podemos hacer, Fernando Abreu, es dejarle la economía al libre mercado. Y te lo dice un hipercapitalista. Pero yo diría más bien que yo soy un ordo liberal. Es decir, un individuo que plantea que el mercado tiene que intervenir. Pero intervenir para garantizar el marco jurídico y social que permita que las empresas compitan. Esto podría parecer contradictorio. No, no lo es. Porque me parece que, entre otras cosas, lo que plantean algunos es que en épocas de crisis como esta se deje operar al mercado libremente sin la más mínima restricción. Eso sería un desastre social garantizado. Ahora, si el Estado interviene para establecer marcos jurídicos y sociales que permitan la libre competencia, si el Estado interviene con estímulo en el sector privado, pues la cosa cambia enteramente. Y es hacia allá que yo me dirijo como ordo liberal. Si usted quiere, googlee esa palabra, ordo liberal.
El gobierno tiene que establecer un orden para que el mercado opere. Eso no es negociable. Y los estímulos, cuando hay época de crisis en la historia, búsquelo, que siempre lo que ha operado es la intervención del Estado con dinero. Ya sea para algunos esto es malo, para otros es bueno. Pero a corto plazo no podemos dejarle todo al mercado. Porque la realidad es que el empresario solo piensa en hacer ganancias, sacrificando lo que sea. Y más en República Dominicana, donde, digamos, esa percepción de lo social, de esa responsabilidad con el otro, es decir, con la sociedad que tienen los empresarios de la élite, yo creo que queda a deber. Así que, Fernando Abreu, en esta ocasión discrepo de ti. Creo que se necesita que el Estado meta la mano. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo, lo que yo no voy a negociar nunca, es que esto se dé sobre la base de prolongar el toque de quiebra, porque entonces al final del día nos saldría más cara la sal que el chivo.